Hi everybody, we are back with our English tongue twisters, and today's will be a quite difficult one actually. Today's tongue twister will be a real challenge for you because it's also a challenge for me to pronounce it quickly, right? I also have some difficulty when I want to read this very fast. So it's going to be very interesting, and there's also a challenge to understand the meaning of this sentence. En esta clase vamos a continuar viendo más trabalenguas en inglés, y el trabalenguas que tenemos hoy realmente presenta un desafío especial porque son trabalenguas bastante difícil y que incluso para mí, si yo quiero leer este trabalenguas rápidamente, también en alguna parte a veces me tranco. Así que creo que va a ser, para ustedes va a ser especialmente difícil, pero me pareció divertido e interesante presentárselo. También tiene el desafío de que el sentido, la semántica de la oración es compleja, y vamos a ver por qué. So, let's begin first explaining that in blue we have the tongue twister in English, right? The sentence in English is in blue. In green I have written the phonetics, so you can read it in Spanish and pronounce it as in English. And in black, I have written the meaning, the actual meaning in Spanish, okay? The Spanish translation. But this is a word-by-word translation, okay? So I will later explain the meaning of the sentence overall, okay? Lo que les dije ahora es que en azul tenemos la frase en inglés, el trabalenguas en inglés. En color verde tenemos la fonética para que puedan leerlo en español y que suene en inglés. Y en negro he escrito la traducción al español, pero he hecho una traducción palabra por palabra, ¿sí? Sin embargo, es tan compleja la estructura de esta oración que es perfectamente correcta, pero es un poco compleja, van a ver por qué. Entonces, le voy a tener que explicar el sentido de la oración en su conjunto, ¿bien? Porque traduciendo así palabra por palabra van a ver que pierde el sentido en español. Okay, let's begin talking about the vocabulary. Send. Send is a verb. The verb to send. Mandar o enviar. Send significa mandar o enviar. ¿Sí? For example, send a letter, enviar una carta. Toast. Toast has two meanings. Toast can be a toast to eat. Toast tiene dos significados. Toast puede ser tostada, la tostada que comemos con manteca. And toast can also mean when we toast for somebody, when we are having a drink and we make a toast. Okay? Toast es brindar, hacer un brindis. Cuando tomamos un trago y brindamos por algo o por alguien. ¿Sí? Hacemos un brindis. Así que en este sentido, toast significa brindis en esta oración. Brindis. To significa a, ¿verdad? Ten es el número 10. Tense is an adjective. Tense means tenso or tensos. Plural because here we are talking about saints. Okay? Acá el adjetivo tense se refiere a los santos, que está en plural. Por lo tanto, esto se traduce a plural. Pero en inglés, los adjetivos no agregan ese a plural como en español. En español decimos tensos o tenso. En inglés, los adjetivos siempre van en singular. ¿Bien? Stout es otro adjetivo que significa fornido. Fornido, ¿verdad? Fuerte, grande. Saints. Saints es el plural. Santos. Santos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tenemos una apóstrofe? Recuerden cuando dimos la clase sobre pertenencia en inglés. Remember that in English, if I want to say John's dog. John's dog es el perro de John. Por ejemplo, the books
cover. Esto es la tapa del libro. O sea, el apóstrofe y la S significa del o de la. O sea, indica pertenencia. Pero cuando la palabra ya está en plural, por ejemplo aquí, the books, cuando ya la palabra está en plural, se le agrega solo un apóstrofe, no se le agrega otra S más. Cover. ¿Sí? O sea, aquí tenemos, aquí estamos diciendo la tapa del libro y aquí estamos diciendo las tapas de los libros. ¿Sí? Libros en inglés es books. Como ya está en plural, se le agrega solamente el apóstrofe para indicar que esto le pertenece a los libros, pero no se agrega otra S más. Lo mismo aquí, saints es plural, el apóstrofe indica que lo que viene después le pertenece, es de los santos. Pero a la vez, estos dos adjetivos siempre van junto con un sustantivo, ¿verdad? Un adjetivo está modificando o describiendo a un sustantivo. Por lo tanto, vemos un adjetivo aquí, otro adjetivo aquí, un número aquí. Entonces tenemos que saber que todo esto tiene que estar describiendo a algún sustantivo. En el caso aquí es este el sustantivo. ¿Bien? Y luego tenemos que saber que, como tenemos un apóstrofe acá, esto que viene acá le pertenece a esto. ¿Verdad? Por lo tanto, esta oración se traduciría así. Mandar o dedicar o enviar un brindis a las 10 carpas altas de los 10 tensos y fornidos santos. ¿Sí? Mandar o enviar un brindis a las 10 altas carpas o 10 carpas altas de los, porque pertenecen a, los 10 tensos fornidos santos. ¿Vieron qué complicado es? Para entender el sentido de esta oración tenemos, voy a repetirlo para que quede claro porque tengo miedo de que sea un poco complicado. Así que lo voy a decir de vuelta. Cuando tenemos adjetivos, los adjetivos siempre tienen que estar describiendo a un objeto o un sustantivo. Así que el sustantivo que tenemos es santos, ¿verdad? Entonces, los 10 tensos fornidos tiene que estar describiendo a santos. Así que en este caso la idea de la oración es los 10 tensos fornidos santos. Y ahora sabemos también que alguna cosa que viene después le pertenece a los 10 tensos fornidos santos. ¿Por qué? Porque tenemos un apóstrofe después de santos. Eso indica que esto le pertenece a santos. Entonces, ¿qué es lo que pertenece? Ten tall tens. Nuevamente, ten está describiendo algo. Tall es un adjetivo, también describe algo. ¿El objeto cuál es? El sustantivo tens. Entonces, el objeto aquí que pertenece a los ten tens tall saints son las ten tall tens. Bien, las 10 carpas altas. Bien. Ok. I said all this in Spanish because I wanted it to be really, really clear for you, right? I wanted this to be clear so you can understand the structure and the mechanics to be able to get and understand the meaning of a complicated sentence in English, like this one, okay? So now let's begin to read word by word this tongue twister. Send. A lo que dije fue que ahora sí vamos a comenzar a leer palabra por palabra este trabalenguas y que antes les había hablado en español para que puedan entender. Me importaba que pudieran entender bien cómo analizamos la estructura de esta oración. Vamos a ver palabra por palabra. Send, toast, to, ten, tense, stout, saints, ten tall